¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. A ver, ¿puedo representar lo que siento? A ver. Este país, mi país, me estresa. Chicos, estoy estresada. Con todo respeto, dicho. Y me imagino que ustedes ahí atrás también. ¿Estás un poco estresado? Estamos un poco estresados, sí, bastante. A mí me da la sensación de que haber puesto una fecha tan concreta, ¿no? El 7D. Para la ley de medios y crear esta sensación de abismo es una estrategia equivocada, porque por empezar tensa muchísimo las cuerdas y después, si no pasa lo que uno de los sectores pretende, la sensación es como de fracaso, de abismo, y me parece que es un error de ambos lados, ¿no? Sí, claro. Hay que decir que el que puso la fecha fue, bueno, el fallo judicial, y a partir de eso el gobierno se montó con esta estrategia, ¿no? En lo personal yo le decía a Luis que a mí me gusta que las leyes de mi país, las leyes de la democracia, se cumplan. También me gusta confiar en esta Corte Suprema que nos dio mucho orgullo cuando nombraron a cada uno de sus miembros. Y me gustaría que en mi país también existiera este espíritu republicano, que se respetaran los tres poderes. Simplemente eso, que se cumplan las leyes, todas, las de la democracia. Segundo, que sea un país republicano. Y tercero, que las cosas no sean de vida o muerte, porque me parece que siempre hay una posibilidad de negociación. Simplemente eso. Sí, lo estamos viendo ahora y se va a seguir viendo a lo largo de los próximos meses seguramente, ¿no? No era tan grave, no era tan terminante. Y si hay que esperar un año, y si hay que esperar más, si hay que esperar, como decía Estela de Carlotto, si hay que esperar, como esperaron las abuelas por el tema de los nietos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, con una salvedad. Yo creo que tanto Estela de Carlotto y mucho más la presidenta ayer en su discurso en la Plaza de Mayo, cuando dice tenemos que esperar, en realidad lo que está diciendo y de alguna manera lo expresó a través de otras partes de su discurso es vamos a esperar porque va a haber un fallo favorable a nosotros, ¿verdad? No, señora presidenta, hay que esperar el fallo definitivo de la justicia, de eso se trata, ni más ni menos. Ahora, hoy en Octavo tenemos un clásico nuestro de hace 14 años, que es la reunión de corresponsales extranjeros para preguntarles, ya que nosotros estamos tan estresados, a ver, ¿qué piensan ellos de cómo ven a la Argentina? ¿Cuáles son los temas y cuáles fueron los hechos más importantes de este año? Después de los auspiciantes, dale.